bienvenidos de nuevo a SL Masters España Counter-Strike Global Offensive. Muy buenas tardes, Muito. ¿Qué tal, Squid? Con muchas ganas de darle caña a estos partidos que vamos a tener en esta jornada de SL Masters. Exactamente. Vamos a tener unos partidos muy interesantes. El primero es un partidazo ya de primeras para abrir. Ya vamos a entrar con lo que puede ser el postre, la comida, la cena, todo lo que tú quieras. Un Exists contra KPI. En un mapa bastante complicado, Overpass. Vamos a ver qué tal se nos da, ¿no, Squid? Donde ambos han mostrado un gran nivel, por lo tanto va a ser un choque donde van a saltar chispas. Y a ver qué tal se les acaba dando a los dos conjuntos. Pero bueno, Overpass el primero, luego tenemos muchísimos más partidos, tenemos muchas más cosas. Hoy tenemos una jornada de SL Masters interesantísima. Y tenemos el partido aplazado de Movistar Riders, que en este caso vamos a tener tres mapas. Sí, pero vamos a hacerle un poquito... Bueno, vamos a hacerle un resumen a la gente de lo que ocurrió la jornada de ayer para que entiendan cómo está esta liga y empezamos ya con los resultados que tuvimos ayer. Exactamente. Arctic contra G2 Vodafone. Quedó ese 16-11 en Inferno. No muy ajustado, tampoco ese... Bueno, resultado más o menos normal. Luego tenemos... Winrate, perdona que te corte. Winrate de G2 Vodafone creo que en Inferno del 100%. Todos los que han jugado lo han ganado. Sí, exactamente. Sí, señor. Luego el segundo, tenemos ese 16-14 de Existence contra IE, una IE que ha vuelto a mostrar un nivel increchendo, ¿no? Sí. Todo el rato IE parece que está yendo cada vez a mejor, mejor, mejor. En este caso 16-14 contra un Existence, contra uno de los equipos que venían con grandes aspiraciones a esta liga. Y luego tenemos KPI contra la Thunder X3 Baskonia 16-7. En Mirage. Sí, en Mirage, un mapa que no se le vio a KPI todavía en esta liga regular, pero es uno de los mejores que tiene, es un mapa de Foul que juega de maravilla, y Baskonia es uno de sus mapas core, pero claro, estamos hablando que el destrozo que hizo Don Q ayer fue interesante. Exactamente. Y vamos a hacer un repaso también a un poco la clasificación, cómo andamos, para que entendáis cómo va a variar en estos partidos que vamos a tener hoy. Y en primera posición tenemos al equipo de G2 Vodafone, con 27 puntos ya, los líderes de la tabla, luego le siguen Movistar Riders con 24, Giants con 21... Sí, en este caso Existence tenemos con 21 puntos, al igual que KPI, se ha vuelto a pegar otra vez la zona media de la tabla. Thunder X3 Baskonia con 15 puntos, Arctic 9 y IE 3. Recordad que Movistar Riders tiene un partido menos debido a que ayer no jugaron y hoy tendrán otro menos debido a que no juegan hoy. Así que la diferencia entre G2 Vodafone y Movistar Riders puede variar dependiendo de cómo queden los resultados de los próximos partidos. Exactamente, de los próximos encuentros que puedan disputar, pues recordamos que no juega Movistar Riders por la lesión de Medo. Exactamente. Medo está ahora mismo con una tendinitis y por eso no puede estar jugando el equipo de Movistar Riders esta liga de SL Masters. Pero vamos, lo que viene ahora va a ser un Existence contra KPI, que es el primer partido que hay en Overpass. Le va a seguir un IE Gaming contra G2 Vodafone en Inferno, y un Giants contra Arctic en Mirage. Exactamente. Yo creo que el Existence KPI, estamos jugando uno de los mejores mapas de Existence y uno de los mejores de KPI con diferencia. Además le ganaron a Movistar Riders, que es otro equipo muy fuerte en Overpass. Sí. Luego tenemos este IE contra G2 Vodafone. IE Gaming que en Inferno no se le está dando del todo mal por el tema del juego por parejas y que ha sido una subida de nivel la entrada de Duan bastante alta para la squad de Elche. Y tenemos a G2 Vodafone, que es uno de sus mapas donde se encuentra muy a gusto porque Astor puede hacer lo que quiera con la WP. Este Giants contra Arctic, los equipos de Musambani siempre han sido muy buenos en Mirage, eso siempre es así. El mejor mapa de ambos, realmente. Exacto. Es decir, es un mapa donde los dos van a poder desplegar la totalidad de su juego. Exacto, como tú estás diciendo, Squid, va a ser un partido muy interesante y, por desgracia de la lesión de Medo, no vamos a poder ver este Baskonia contra Movistar Riders, que la jornada anterior, bueno, la vuelta anterior fue muy apretado en ese Coverstone, no sé si lo recuerdas, en el que Baskonia jugó muy bien y Movistar Riders no terminó de pillarles el punto a las cabras, que jugaron como Sí, que fue el partido en el que Baskonia quizá entró un poquitín tarde. Siempre entran tarde los chicos de Baskonia, es el común denominador que tienen ahora y es uno de sus grandes problemas. No terminan de entrar lo rápido que se necesita. Exactamente. Pero bueno, esto es toda la jornada que tendremos durante el día de hoy. Iremos ya profundizando cada partido uno a uno. Y realmente lo que vamos es que estas jornadas no hay ninguna que sea mala. No, realmente además está todo muy apretado. Hay equipos que ya se han clasificado a la LAN, que hay equipos que están todavía peleando por intentar entrar en el último slot. Está muy loca la liga. No vas a saber tampoco quién va a tener el mejor seeding ni el peor. No sabes si se va a enfrentar a lo mejor el equipo de Movistar Riders contra Existence o contra KPI o contra Giants o contra Arctic o contra G2. Bueno, contra G2 es muy difícil, pero está muy rara la liga y hasta que no llegue la última jornada no vamos a ver esos seedings tan importantes para la LAN. Exactamente. Pero bueno, nosotros que vamos a hacer una mini pausa y venimos en un momento y empezamos con este KPI contra Existence. Hasta Partidazo. Ahora. We'll be right back.
Yo creo que KPI es un equipo muy fuerte, que nos va a costar mucho ganarles. Sin duda es el rival a batir. Pues este va a ser uno de los partidos más difíciles, así que vamos a ir a por todas. Tus puntos fuertes son que son jugadores individuales muy buenos, todos los que hay. En un partido en el que nosotros estamos al 100% y ellos al 100%, yo me veo como vencedor. Va a estar complicado siempre que jugamos contra X6. Para mí es el Madrid-Barcelona, creo que es el derbi. Sabemos ya bastante bien cómo juegan, o sea, no nos sorprende ni nos asusta jugar contra ellos. Intentaré dar lo mejor de mí, como siempre doy en todas las jornadas. Es un equipo que está muy bien trabajado y que tiene unas bases muy buenas. Si jugamos contra ellos sin errores, les ganaremos. Son un gran equipo, pero contra nosotros ya saben que no tienen chance. Cruce de palabras, el que había... Bueno, el que han hecho de buen inicio, ¿no? Sí, vemos que Mason entra ya con mucha... confianza. Exactamente, entra con mucha confianza diciendo que no tiene chance existence y Soccer, que si están al 100%, son un equipo que debería ganar a KPI. Vamos a ver. Yo no lo tengo tan seguro que va a ser tan sencillo, porque uno, no creo que haya un partido que no haya ningún error por ningún lado. Alguno acabarán cometiendo. Entonces, por ahí, a ver cómo lo explotan, ¿no? Realmente también eso es una virtud. Sí. Y a ver qué tal lo acaban haciendo, porque son dos equipos que se tienen tomada la medida, que se conocen muy bien y luego, aparte, que tienen un nivel espectacular ambos. Sí, realmente son dos equipos muy fuertes. Tenemos al equipo de KPI, probablemente el llamado mejor equipo de España, son el que más tiempo llevan junto. Y lo que nos están poniendo aquí abajo es en el L3 de aquí abajo que estáis leyendo, que es Arki al banquillo, que Existence anunció hace un par de días, si mal no recuerdo, que Arki iba a pasar a ser el sexto jugador. Justo en un enfrentamiento contra KPI en SL Masters, en Overpass, si ya tienes a un jugador que está fuera, por así decirlo, todavía no sé si sigue entrenando con ellos. Me imagino que sí, porque todavía sí. Quinto no está anunciado, no se sabe claro. Quién es. No sé si llegará a afectar realmente al juego de Arki, porque ayer en Inferno lo hizo bastante bien. De hecho, con la Deagle dio bastante miedo, como normalmente acostumbraba a hacer. Y vamos a ver qué tal lo plantea Existence. Pero claro, estamos hablando de KPI. El equipo que lleva más tiempo junto en España, con diferencia, sí. Es un equipo que tiene mucho map pool. El equipo de España con más map pool, podríamos decir también. Sí. Que juega los mapas que hay que jugar en Europa. Te juega Overpass, te juega Nuke, te juega Train y te juega el Cobblestone. Y te los juega, claro. Y te los juega bien. O sea, y de ahí también que cuando están saliendo fuera a Europa, están cosechando mejores resultados, claro, que el resto de equipos españoles. Exactamente. Es un equipo que tiene muchos mapas muy bien trabajados y luego que te puede jugar cualquier mapa de Fault. Y encima, si se van a un Default, te llevan un Mirage, que es un mapazo para ellos. O sea, se les da de maravilla. ¿Qué va a haber aquí? Una defensa por parte de KPI planteada en la bomba de B por Alex y Don Q. Probablemente los más fuertes, que la defensa más fuerte de esta bomba de B junto con la de Movistar Riders. Los mejores en bomba pequeña. Podría decirse, junto con los de Movistar Riders, son los más fuertes en esta bomba de B de Overpass. Y luego tienes a Mason haciendo todo el rato presión en la zona de baños. Y sobre todo lo que hace Mason en este mapa de Overpass defendiendo es una cosa que es muy parecida a la que hace Simple con Navi. Juega solo en el baño, hace muchísima presión y sobre todo hace una tarea de información increíble el jugador del equipo de KPI. Sí, exactamente. Pero bueno, enfrente van a tener a otro equipo enorme. En ese caso van a tener a los chicos de Existence, que son Arki, Kairi, Flipping, Soccer y Blade. ¿Qué podemos decir de Existence? Sí, es un quinteto increíble. Son jugadores con un talento especial, la mayoría. Bueno, todos, de hecho. Y lo que tienes también es parejas que funcionan muy bien. Tienes a Blade y a Soccer, los dos jugadores vascos que defendiendo juntos son increíbles. En el mapa de Inferno, la zona de corta es suya. Arki, que es un jugador valenciano junto con Flipping, que son los que se encargan de defender las bombas pequeñas normalmente, o la bomba de A en el caso de Cobblestone, que realmente es la bomba pequeña en ese mapa, es algo extraño, pero es así. Y luego tienes a Kairi. Kairi, pues una WP, ya sabemos que es buenísima, y que también tiene el rol de IGL, y parece que está estructurando a Existence, o está intentando reestructurarle, y parece que está medio funcionando el rol este nuevo de AWP IGL que tiene. Claro, se está proliferando muchísimo. Lo estamos viendo en muchos equipos, porque Astor también, Musambani de los cuartos de lo mismo. Y por el otro lado tenemos al conjunto de KPI Gaming, Dragunov, Alex, Mason, Don Q y Mopod. Es que también estamos ante cinco bestias. Es que estamos en un partido de estrellas, por así. Es que es así. Son dos equipos muy fuertes. Tienes a Dragunov, una WP muy buena. El problema que tiene Dragu es que es muy racheada. Dependiendo de cómo empiece el partido, va a seguir para arriba o se va a ir para abajo. Luego tienes a Don Q, para mí uno de los mejores jugadores que hay en SL Masters.
Increíble el game sense que tiene, increíble el aim también, una capacidad para tomar buenas decisiones buenísima. Luego se te junta que tienes a Mason, uno de los mejores IGLs que hay en esta liga. Aparte que es un jugador que te puede hacer de todo, te puede jugar de support, te puede jugar de entry fragger, te puede jugar de lurker, te puede jugar... Es que puede hacer de todo, realmente, es un comodín. Y luego tienes a Alex, uno de los mejores aimers de España, y Mopov, que qué vamos a decir de Mopov. Que no sepamos. Un gran playmaker, realmente un muy buen increíble. Playmaker, buen clutcher, es un jugadorazo. Y con esto, pues bueno, tenemos ya los 10 jugadores, sí. Los dos equipos. Y luego tenemos Overpass, mapa también espectacular, mapa muy también tirando a Europa, mapa sí. Que realmente no es fácil, es un mapa muy táctico, es un mapa que todo tiene que estar muy bien medido, las rotaciones son rápidas, pero para ambos lados, dependiendo de cómo vayan a jugarlo. Sí. Veremos qué tal las agresivas por A y cuántas bajas consiguen, bueno, y ver qué estilo de defensa, porque Dragunov va a ser bastante molesto también cuando intente piquear para conector, con el AWP, sí. Cuando esté por la zona de medio, es complicado realmente entrarles. Y recordar que Alex ayer se hizo 32 kills y 155 de ADR, o sea, viene con un nivel altísimo, 150, perdón, me están corrigiendo, 150 de ADR, viene con un nivel altísimo. 5 arriba, 5 abajo, sí. Tampoco... El jugador valenciano. Y también nos están diciendo que el único que ha hecho más ADR en toda la liga ha sido Donkey. O sea, tenemos ahora mismo la pareja que defiende la bomba de B en muy buena forma. Uh-huh. Eso es un gran problema para que los chicos de Existence puedan entrar en esa bomba. Luego, lo que estábamos comentando, Mason en la zona de A da muchísima información y hace que su equipo pueda variar la defensa desde mil maneras. Uh-huh. Mopod suele ir bastante a la zona de conector, es un equipo que le gusta tenerlo controlado. ¿Sí? Si no, lo van a intentar recoger desde el boost. Y tiene siempre a Drago en la zona de larga, en la zona más larga para poder tener esa WP. Sí, ¿qué pasa? Además hace el apoyo rápido en el caso de que sea necesario, se puede pasar incluso para baños, como puede ir para conector a ayudar a su compañero, intentar hacer agresivas, intentar hacer cosas totalmente distintas. Y luego se junta que Mason es uno de los mejores jugadores a la hora de jugar con humos, a la hora de posicionarse, es un poco como Pell, por así decirlo. Son jugadores que con el entorno juegan muy bien, que sorprenden muchísimo, y como no limpie esquina a esquina y no gaste mucha utilidad el equipo de Existence en ganar la zona de baños, Mason va a hacer muchos destrozos, porque normalmente la defensa del equipo de KPI es muy agresiva en esa zona de A y más pasiva en la zona de B, porque tienen a dos jugadores que aguantan. Y aquí tenemos ya los Betos Squid. Sí, Existence que se quita Mirage de encima. Un mapa que últimamente no lo está jugando es prácticamente Uban, nada. Es Uban, es Uban. Es como puedes decir de Astralis Cobblestone. De Existence puedes decir Mirage, se lo quitan uh-huh. siempre, no lo juegan. Luego tenemos por parte de KPI que ha quitado Cobblestone. Es un buen mapa de Existence. Y sí. Ellos tampoco han estado tocando tanto. Me imagino que han querido quitar un mapa bueno de Existence. Eso es lo bonito de tener tanto mucho map pool. Exacto. Que puedes intentar ir a buscar el pick. Bueno, intentar retirar el mapa bueno del rival más que quitarte el tuyo. Además tienes que el mapa de Cobblestone, Existence tiene de los mejores SQs de estas LMasters para entrar en la bomba de B. Uh-huh. Y es bastante complicado, y cuando te la vas a jugar con unos jugadores con tanta calidad individual como los jugadores de Existence, prefieres irte a un mapa que no tengan esa ventaja, que encima te van a tirar bien la utilidad y te van a posicionar en malas zonas del mapa. Uh-huh. Es luego Nuke es retirado por parte de Existence. KPI lo juega, bueno. KPI lo juega, así que es lógico que lo quiten. Además, Existence lleva baneando Nuke también toda esta Selemasters. Uh-huh. KPI que retira Inferno, buen mapa también otra vez de Existence. Ellos lo han perdido, pero todo el rato que lo han perdido han dado buenas vibraciones. Sí, es decir, que aunque hayan ganado o perdido, realmente han tenido muy buen juego. Y no me parece extraño para nada retirar ese Inferno. No, Inferno es el, ya lo digo muchas veces, el abismo de Helm del equipo de Existence. Es el, normalmente en un BO3 van a intentar obtener ese Inferno como tercer mapa. Uh-huh. Lo juegan muchísimo en estas LM Masters. Y el problema que hay un es segundo. Que... ¿Acabas de llamar a los de KPI Urujais? No, hombre. Vale. Lo digo que es su última defensa, Inferno, es no, lo no, que no. me refiero. No, voy a decir que KPI son Urukai, hombre. Y lo que, sobre todo, hay un problema. Lleva la armadura, hombre, por favor. El problema que hay es que la gente en España ya ha detectado cómo hay que jugar el Inferno a KPI y es meter mucha presión en esa zona de banana, que Donkey no puede hacer nada y Mason tiene una fijación obsesiva, nunca mejor dicho, con la bomba de A. Siempre hace execution en la bomba de A. Uh-huh. Y siempre obtiene que el equipo contrario deje un jugador, hagan presión para que Donkey no gane esa zona de banana y se van a la bomba de A con cuatro jugadores. Y es un 4-4 constante. Uh-huh. Por eso me parece buena decisión de KPI quitarse Inferno, porque es un mapa que se juega mucho en esta liga española, que saben cómo lo juega KPI y Existence lo juega muy bien. Uh-huh. Se junta todos los factores como para quitarlo. Exacto. Luego quitan caché por parte de... KPI, exactamente. Y Train por parte de Existence. Exactamente. El Train normal, más que nada porque es el mejor mapa de KPI y creo que es el mejor Train de España. Y sí. Luego, la retirada de caché entre caché y Overpass me parece más que razonable. Quitas el mapa de Default, sabes, sí. Donde además Existence tiene buen nivel. Y te vas a un Overpass donde, a priori, KPI, yo creo que va con un pasito sí. por delante, no más. Pero bueno, Overpass.
pues ya estamos dentro del servidor. Vamos a ver qué tal se da este overpass a los dos equipos que tenemos ahora mismo conectados, Existence y KPI. A priori, KPI ha obtenido muy buenos resultados en este mapa de overpass jugando con rivales que podrían ser más difíciles que Existence. Y empieza KPI de terror. Uh-huh. Y de momento mucha utilidad por parte de Mopo. Parece un execute para la bomba de B lo que están preparando. Parece ser... Tres jugadores ya de Existence. Pues a ver qué acaban haciendo, porque Flipping ya está bien posicionado. Va a intentar soltar las primeras balas. Pues ojo, Soccer ya se ha quedado 36. Acaba cayendo Flipping a manos de Dragunov. Van entrando rápidamente a punto de B. Van a plantar en cualquier momento. Y Blaze que tiene buena posición y se ha llevado ya Dragunov. Primero que ha caído por parte de KPI. 4 para 4. Y a ver qué tal el retake. El kit de desactivación en manos de Kairi. A ver cómo lo gestionan, porque es importante que si se muere, que se muera cerca. Argy ha acabado con Alex. Y 4 para 3. De momento tienen que guardar esa zona de construcción, esa zona de corta de B para intentar aguantar. ¡Qué buena, Don Q! Pero es que si te piquea Don Q y te haces aquí, pues ya está. No, no, complicado se te pone exactamente. Además está ahora mismo desde aguas, tiene buena cobertura, puede jugar otra vez, otra baja. Quiere buscar la de Soccer, lo ha dejado muy tocado, no la acaba matando. Le está buscando cabeza, no sé qué, está 10 de vida. Y está muy tocado los dos. Arqui tocadísimo, 5 de vida. Y sale rápido Mason, ronda para KPI y pone el 1-0 en el marcador. Lo ha planteado muy bien el equipo de Existence, dejando dos jugadores muy atrás. En este caso eran Blade y Arqui. Flipping se ha excedido un poquito intentando buscar la primera kill, pero también era su tarea. Se había quedado en aguas sin ningún tipo de apoyo y tenía que intentar buscar esa kill. ¿Qué ha pasado? Ha muerto Flipping, han perdido la zona de aguas. Blade ha tenido que irse hacia la zona de graffiti o muro, como le queramos llamar. Y a partir de ahí el equipo de KPI ha ido haciéndose la play, ha ido entrando para adelante. Esa zona de aguas, que es tan importante, la ha ganado Don Q encima con un OSP y ha hecho muchísimo daño. Importante Arqui, las tres kills que ha conseguido para poder hacer, para intentar poder plantear ese retake. Y de momento, fíjate, la antieco muy atrás por parte del equipo de KPI, dejando que el equipo de Existence comité, que busque esos challenges un poquito más. Además, sabes que son agresivos cuando tienen rondas con pistolas, que intentan buscarte alguna estrategia un poco más atípica y que se les da muy bien, además. Sí, y sobre todo sabes que va a haber Desert Eagle en manos de Arqui y probablemente en manos de Soccer o de Kairi, porque son jugadores que la suelen priorizar. Entonces vas a intentar evitar esos challenges primero, porque fíjate la setup que ha comprado directamente el equipo de KPI para intentar luchar en el barro. Van a intentar ganar la zona de baños, van a intentar entrar por largo una vez ganado macetas, van a intentar hacer presión en la zona de B o en la zona de conector. ¿Por qué? Porque hay mucho ODP. Fíjate el posicionamiento, que bueno, me hizo un poco adelantado Alex por la parte de atrás, aprovechando la distancia de la AK-47. Claro, claro. Si esto es el meta actual. Dejas a la AK-47 un poquito más atrás para que busque el challenge largo y las UMP son las que la escoltean. ¿Por qué? Porque si la AK-47 hace 40 de daño sobre un jugador, una UMP te deletea. Uh-huh. De igual la distancia. Y sobre todo, vemos que Mason es el encargado de ir a baños y es el escolta de la bomba, de la C4, y va a llegar otro jugador más a incorporarse. En este caso es Don Q. Pues a ver qué acaban haciendo, porque ya tienen varios jugadores en esa posición. Mason que está de punta de lanza, cae a manos de Soccer. Acaba cayendo uno. Don Q con la paja sobre Kairi, Arqui que cierra sobre Alex. Y se queda esto en un 3 para 2. Y Kairi brutal con esa USP, que se ha llevado al rival. Y ojo, por el Flipping se lleva otro más de los jugadores. Marky, que se lleva Don Q, ronda para Existence. Qué bien que se les dan las forzadas. Sí, se le da muy bien a Existence. Buen planteamiento por parte de los jugadores del equipo de Existence. Muy bien colocados. Y sobre todo, esa kill de Flipping, cuando entraban al punto, no se lo esperaban. No se lo esperaban que estuviese en camión, no se esperaban otro jugador en la zona de larga. Y menos aún que Blade estuviese en la zona del punto. Como has visto, el planteamiento con armas era lógico. Han intentado buscar las Deagle, los challenge largos, Arqui la zona de larga, Soccer ha intentado buscar un challenge en la zona de Freiber, en esa zona de medio de banana, como le quieras llamar. Hay que esa granada como ha dolido. Sí, la ha dejado Alex muy tocado. Y lo que han intentado es eso, que Blade y Flipping con pistolas más cercanas, con esas CZs y esas P250, busquen una distancia más corta. Les ha funcionado y parece que van para B. Y buena posición de antieco por parte del equipo de Existence y mucha info por parte de Soccer, que ha puseado toda la zona de larga. Saben que es B. Si tienen toda la información, ya están rotando. Y Dragon Ball les está esperando por conector y por ahí no va a aparecer ni el Tato. Sí, vamos a ver qué tal le sale. Pues bueno, Mopos que se ha llevado Flipping, diguelazo directamente a su cabeza, plantan el C4 por parte de KPI, así que ya tienen media victoria. Podríamos decir que han conseguido media ronda para ellos, pero bueno, ahora tienen que acabar de ganarla. Doki que está recibiendo una paliza, se ha quedado 16, lo acaban de dejar morado. Lo están haciendo muy bien jugando al retake en aguas. Vamos a ver qué tal lo hace el equipo de Existence. Tiene que quedar más utilidad, pero solo les queda un humo. Pues Soccer se lleva otro más, Bobo que cierra sobre Kairi, es el segundo con la Deagle, lo van a intentar. Mason que acaba llevándose unos jugadores, Dragon of the Mico lo baja sobre Blade, pero había caído Mopoz por el camino, 2-1. El Soccer que va entrando rápido, sueltas más, no tiene más, va a tener que sacar la USP, va a ir a por Mason, cae y la pelea en el barro, como decías, ronda para KPI 2-1. Lo ha hecho muy bien el equipo de KPI, han ido a la bomba de B, la bomba más pequeña, han pillado en mala posición a los jugadores del equipo de Existence y sobre todo esta kill de Mopoz sobre Flipping. Ha hecho que la entrada sea muchísimo más safe porque no había ninguna utilidad en la zona de ventana. O sea, realmente le podía atacar Flipping perfectamente con esas famas en distancias más largas.
El posicionamiento de KPI una vez la bomba plantada, de 10. Han ganado la zona de aguas con un jugador que era Don Q, es su tarea siempre en esa zona de B, ganar esa posición de aguas. Uh-huh. Y se quedaba Mason y Mopod jugando desde corta, como hicieron ya en ronda de pistolas. ¿Por qué? Porque van con Tech 9, mucha movilidad. Dos jugadores de System tienen que pasar primero por el jugador que probablemente esté más en forma del equipo de KPI, que es Don Q. Don uh-huh. Q ha hecho muchísimo daño, Mopod ha hecho muchísimo daño y se ha quedado la ronda bastante abierta para que pueda jugarla más tranquilo los otros dos integrantes que quedaban vivos. Por eso, Don Q no está en forma. Él es la forma. Sí, eso, madre está mía. Está a un nivel altísimo el jugador catalán. Y vamos a ver qué plantea ahora mismo Existence, que con esta forzada, lo único que ocurre, Squid, es que cuando empiezas a forzar, tras forzar, en una economía CT, sales muy dañado. O sea, realmente el Terro... Hay un momento en que el Terro va con Akas todo el rato. Y sobre todo... Va con Akas cada vez que puede comprar. Exacto, y si plantan también. Y si se le junta que tiene esas Akas y encima puede comprar utilidad, que es lo que puede hacer el equipo de KPI Gaming, Existence lo va a pasar mal. De momento el antieco similar. Si te fijas, la antieco del equipo de están KPI. Haciendo prácticamente lo mismo. Ahora falta a ver si van a ir por larga o si se van a meter por baños. Se van a meter por baños, pero esta vez lo único que van a tener que es un poquito más de cuidado a la hora de limpiar porque saben que puede haber otra Phase 7 en esa posición. No va a haber tanta USP. Sabes que hay más. Además ha habido varias bajas. Van entrando rápido. Mason con una de las bajas. Mason con la segunda y madre mía. Qué entries, qué la ha visto, la ha visto. Acaba de ver, sé que tiene un jugador por ahí. Es Don Q el que acaba con Flipping. Alex se acaba con Kairi, pero había muerto por el camino Mopod. Una arma, me parece más que razonable el coste. 3-1 y KPI que saca un poquito de distancia. Worth, lo que ha hecho completamente el equipo de KPI Gaming. Como vemos ya, su antieco es algo claro. Gana en la zona de larga, luego se meten por la zona de baños. Es Mason la punta de lanza. Alex siempre con la C4 en la espalda. Es Mason el que se encarga de cubrirle. Luego es Don Q el que se junta. Y luego es Mopod el que también recoge esa tarea de entrar por la zona de corta con distancias más largas. Esta vez se la ha jugado con la MP y les ha salido bien. Mason consiguiendo dos kills muy importantes para poder entrar. Y Existence que está haciendo casi un stack en la bomba de B porque hay un jugador que ha puseado entero que es Kairi y da la info. Mason, oye, para allá, ¿no? Madre mía, cómo va el chico. Está quitando cabeza tras cabeza. Joder, se encuentra el siguiente y cabeza también. ¿Qué? ¿Mason qué ha pasado? Es muy bueno Mason. Y además es lo que te comentaba al principio, Squid. Overpass es el mapa de Mason. Juega muy bien este mapa el jugador de KPI. Lo juega especialmente bien. Como puedes decir que algunas AWPs son mejores en Inferno, como puede ser, bueno, el caso de Cadian, que ya lo hemos hablado mil veces. Tenías. Sí. Tenías es brutal en cualquiera. Sí, madre, no, pero, mira el nivel que ha tenido. Pero en Inferno. Y lo que me ha costado. En Inferno, por ejemplo, muchas AWPs, como son pasillos cerrados y distancias cortas, mejoran porque son distancias medias y es más fácil dar. Pues el caso de Cadian es ese, que con la WP normalmente no es bueno, pero en Inferno es especialmente bueno. Pues Mason con la K47 en este mapa de como Overpass Cadian es buenísimo. CSGO. Cadian en CSGO es como decir. No es que sea malo, pero no es no, muy bueno. No, es como ¿sabes? Decir no sé, Counter Strike sueco en 2017, ¿no? Es un poco como… Lul. Ojo con el Safle, ojo con el Safle, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no voy a decir nada, no voy a ser que me tenga que tragar mis palabras otra ¿Te vez. ¿Te apuestas otra camiseta, Denis? No. Vamos a ver qué hacen ahora. O de Fnatic, ¿no? Depende de para dónde vayan. Da igual, la que va a estar en la B siempre va a ser la de Gotchen. Vamos a ver lo que están haciendo ver, de momento. Aparte de otra cosa, no la venden, así que tampoco. Fíjate que KPI se espera que esta ronda no sea forzada económica por parte de Existence. Están yendo por la zona de larga, ganándola poco a poco, un poco el posicionamiento que tienen de antieco, pero con el cambio la diferencia, de... fíjate, es que antes, la primera que hicieron que iban con UMP, se metían por baños. Mason entraba rápido por claro, baños para hacer la escolta. Pero no, pero ahora con las AKs, en la anterior ya lo hemos visto, como con las AKs iban por larga y sí. Las UMP se metían por corta. Exacto. Por eso hicieron la de 3 por larga y 2 jugadores más. Sí, 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 buscando las distancias de... Claro, la importancia del arma que tienes y el posicionamiento que tiene, que debes de tener, que no siempre hay que replicar exacto lo que hacen porque dices, ¿por qué ha hecho esto? El arma también lo está leyendo perfectamente Existence. La info que está sacando ahora mismo Flipping, puseando la zona de canales, pero bueno, viendo la zona de ojos que no hay nadie, les ha dado media se ha colado por el humo, qué inteligente, Alex se va al primero. Don Q que cierra con otro más de los jugadores, Mobo saca otra más de las bajas, quiere Bison buscar otra más de las kills, no puede con Blade, ojo con Blade, que el punto qué bueno es Blade. Es que es tremendamente bueno. Es una rotación y dos muertos lo que hace Blade en este mapa. Bueno, en cualquier mapa. Sí. No, Blade en los apoyos es brutalmente bueno. Cuando es llega, como siempre Don Q. Llega en el momento, idóneo. Es como Don Q. Les ves con un halo y unas alas de ángel pues, y te van a ir a salvar la bomba. Blade ha llegado, se ha llevado dos jugadores y ha puesto en un 2-1 y cuidado con Flipping, que ausencia, es experto en este pero tipo de rondas. De humos, no tiene va a buscar la kill de Mopod. Tiene que apoyarle rapidísimo a Don Q porque Mopod va con un MP. No lo ve, va a pasar, sale rápido. Flipping que se lleva el primero, no puede con el segundo. Y la ronda que pasa a ser para el conjunto de KPI Gaming. Pues pierden cuatro armas, no está mal tampoco. El problema está en que, claro, ya tiene una economía brutalmente. Claro, alta. Y el problema de la economía de Existence tras esa forzada que a lo mejor deberían haber hecho una compra por encima de 2K, uh-huh. Es que fíjate cómo están ahora. Que van a tener que hacer esa compra ahora en la ronda 7, cuando KPI lleva ya 5 rondas y probablemente este sea la 6 en el marcador. Y recordamos que este mapa de Overpass es claramente CT.
no es un mapa, no es nada terro. No está buscando ganar la zona de... Existen no está buscando ganar ninguna zona. Realmente lo que están haciendo es defender en bomba. Y contra un equipo como KPI que te va limpiando poco a poco, si le haces que no gaste utilidad, que te limpien a line, te hacen este tipo de entradas. Además que hace muy buena. Qué buena la Wolof. Les pueden cerrar Draguya con la doble, además haciendo caja. Esa escucha perfectamente a Blade. Pues uno se ha llevado de milagro, saca la P250, muere a manos de Blade. Asoma ahora mismo Mason rápido en el rifle. Cosas importantísimas dentro de KPI, que tiene unas mecánicas muy europeas. Juegan en grupo. Uh-huh. El Counter-Strike, como tú estás diciendo, no es un juego ya solo de dar balas. Tienes que tener una norma básica, que es jugar en grupo y conseguir un rekill. O sea, que cuando un compañero muera, sea al lado de otro y ese consiga llevarse la baja con la información que te ha dado tu compañero o con la que ha obtenido desde el minimapa o desde el sonido. Es como que hay que en jugar. Dos, tres segundos caiga el que ha matado al primero. Y Flipping tiene aquí una oportunidad de llevarse a dos jugadores y se consigue colar por canales. Nada, la ha visto Mason. Lo ha hecho muy bien el jugador del equipo de KPI. Pues se queda solo Arki. Ah, y muere a manos de Don Q, muy bien jugado por parte de KPI. Esta ronda muy seguro tiene armas y ya 6-1 en el marcador. Y ese es el gran problema que está teniendo Existen. No está buscando disputar el mapa de Overpass. Hay dos defensas posibles. La defensa más normal y más óptima es intentar tomar hasta la zona de fuente, siendo agresivo en ese primer compás del partido. No te posicionas en fuente, sino que miras hasta fuente, es decir, exacto, miras hasta la zona de fuente. Bueno, y de... si quieres ser agresivo, puedes hacerlo en alguna ronda tipo SK, tipo pero si Nord. Es más agresivo y es más para sorprender que no para, es para estándar. Es para cuando tienes economía y puedes hacerlo. Intentar hundir la economía del terror, para eso se suele hacer. Y es lo que están intentando hacer ahora Existence. Y esto es muy bueno porque lo que consigues es llevarte bastantes kills. ¡Oh, qué buena Arki! La lo primera perfecta, la segunda también. No solo para hundir la economía, sino también para hundir la moral, ¿no? Porque si encima ves que estás comprando una así, una no, y vas así, pues ojo. Pues es que te dan la Alex de y Mamoz que ya se han llevado dos de los jugadores. Y aquí es el problema de las agresivas. Sí. Que luego dejas muy vendido otra zona y te hacen el rush directo para esa zona. El problema que hay aquí es que KPI entra desde el primer. Juega un poco como SK. Se la al juega principio. Mucho ahí en el centro del gap. Sí. Ahí. Se la juega una barbaridad. Realmente KPI juega un poco como SK. Al principio de la ronda de Overpass la juega muy lenta y es eso, que haces una agresiva y ya te están entrando en B porque les da tiempo a rotar. Saben que solo puede haber dos jugadores y son tres los que pueden entrar. Estos son dos para tres y Mopoz tiene la zona. Esta zona de aguas le va a dar muchísima información a KPI y puede conseguir más de una kill. Al oro porque va a ser por qué la derecha. Arki perfecto, se la acaba llevando. Todo en manos de Alex, al que se lleva el primero, que busca el segundo. Muere a manos de Kairi. La ronda va a ser para Existence y van a poner el 6-2. Y lo que te comentaba, Squid, en cuanto han sido agresivos, han ganado a KPI. KPI es un equipo que entra el primer compás muy lento y el segundo es cuando te intentan hacer ya una setup con humos para poder entrar en tanto en la bomba de A como en la bomba de B. Si Existes no hace que gaste la utilidad para ganar esa zona de fuente, para ganar esa zona de baños, el equipo de KPI está jugando free. O sea, puede hacer lo que quiere. Además, Mason es un jugador que le gusta tener la zona de baños controlada y luego a partir de ahí ya empiezan a construir, tanto en B como en A. Gana baños y gana conector, en ese orden. Sí, o si no, incluso lo ves que lo ganan los dos a la vez. Y es un poco lo que tiene que hacer Existen, ser en el primer compás un poco más agresivo. Lo están haciendo otra vez. Claro, buscar esa kill para descompensar la entrada de KPI. Pero es lo que te digo, juegan como SK, te están esperando. Pues mira, Mason se ha llevado uno. Y cuidado con Arki, Arki tiene la ronda. Pues se acaba de colar, se va a poder llevar a Dragon. ¡No! Uf, ¡no! ¡Lo acaba matando con la W! Pesa que da 9 de vida y la granada que ya. Kobe. Sí. Bueno, Curry, ¿no? Y qué bien van en las finales de la NBA. Kairi se ha llevado a Mopoz. Y esto que está en un 3 para 1. Don Q, a ver, sabemos que es muy bueno. Sí, porque sabemos que es una máquina. Pero es complicado. Es muy complicado, sobre todo por el posicionamiento de la C4, que lo sabe Existen, que se ha caído en esa zona de parque. Saben que. Realmente lo han vendido, pero solo con el tiempo que van a ganar. Porque Don Q va a estar limpiando y dice: a ver, no los he visto. No y sobre todo aquí el jugador clave es Flipping, por donde está posicionado. Flipping puede escuchar si entra por canales, si entra para la bomba de B por la zona de ojos, si entra por la zona de conector, le va a encontrar. Pero y si entra por la zona de pipe de la tubería, le va a ver Flipping. O sea, ahora mismo lo que está haciendo Existen está muy bien. Es Flipping jugando como defensa en B para jugar al retake en ella. Si entra por la zona de ojos, matar, vamos. Si entra por la zona de ojos, van a jugar al retake. Si entra por cualquier otra zona, Flipping va a intentar llevarse la kill. Y va con una M4-4, o sea que va a tener tiempo más que de sobra. Bueno, va a tener balas que más que de sobra para poder sprayar sobre Don Q. Uh-huh. Que eso está bastante bien. Y Don Q no tiene tiempo y tiene que ir ya corriendo. No puede, no puede shiftear. Va para B. Y ahora esto lo va a escuchar perfectamente Flipping. Y van a jugar al retake Kairi Blade. Mira, además lo va a escuchar perfecto porque se va posicionando y tiene la posición perfecta como para poder matar. Y ahora fíjate, da el call y llega la rotación de los dos jugadores de Existence. En cuanto vaya a plantar, Flipping asoma y se ya está, fíjate, Kairi ya está en la zona de ventana esperando a Don Q y Don Q que se ha quedado ya 50 de vida. Mira, ojo que planta. Pues no, Flipping que se la ha dado. Y la ronda para Existence 3-6. Muy bien jugado ahora por parte del equipo de los Aries. Sí, está jugando muy bien ahora mismo el equipo de Existence. Y es eso lo que estábamos comentando. Realmente cuando Existence busca ese challenge en la zona de fuente, cuando quiere ser agresivo,
hace que el equipo de KPI no tenga esa facilidad de llegar al punto. El problema es que KPI cuando llega al punto te arrasan porque son muy buenos. Ahora tendría que plantear algo en B el equipo de KPI para sorprender a Existence. Pero muy bien lo está leyendo Existence llevando ya tres jugadores a B. Lo está haciendo muy bien realmente ahora mismo el equipo de X6. De hecho, fíjate, ojo, Bobo Duy, el momento en el que timing. Han tirado toda la utilidad en la zona de A, en esa zona de fuente, para que el equipo de KPI se piense que siguen ahí tres jugadores y han metido tres en B. Lo está haciendo muy bien Existence ahora mismo. El hecho de jugar tan atrás también lo hacen los equipos daneses. Sí. El jugar atrás me refiero desde el lado Terro. Cuando van a entrar, toman primero hasta parque, asoman un poquito y luego empiezan a tomar. Sí, es más, como SK, es ese estilo. Empiezan lentos y luego te entran ya en tromba. También porque depende de contra el equipo que juegues si es más agresivo o menos. Normalmente todos los equipos suelen ser agresivos. El 90%. Salvo... Más que nada porque la WP a veces sí. Te va a posicionar en globos en 9 de cada 10. Mira qué bien Mason. Mira qué bien Mason. Pues Mason que se ha llevado uno, Mopoz se lleva también a Blade, ronda en 5 para 3, sabes que cierra sobre Flipping. Y es que es lo que pasa con este equipo, que te importa bastante poco si hay 3, 4 o hay 14 dentro del punto. Los limpian. El problema es este también, lo que tú estás diciendo, que te limpian. Y es que el execute que tiene el equipo de KPI en la bomba de B y la bomba de A, con los utilidad es muy bueno. Y sobre todo tiene jugadores muy listos. Mason se salta humos, Alex se salta humos y se llevan kills muy importantes. Y la zona de aguas no la está disputando el equipo de Existence, que es lo más importante, la bomba de B. Pues Arki y Kairi, que se han llevado dos de los jugadores, están intentando quitarle toda la economía posible a Existence. Sí. Razonable, porque han perdido varias armas. Ya en la anterior perdieron dos, en la otra perdieron tres o cuatro, si no recuerdo, cuatro. Sí. Entonces, la economía no es muy buena por parte del lado terrorista. Recuerda que si pierdes dos armas, no te sube el banco, prácticamente. Si pierdes tres, desciende. Y si quitas cuatro, pues entonces lo arruinas, porque lo haces, es carísimo. Y aquí es donde viene la cosa, que si sabes eso y tú tienes buena economía, como es el caso de KPI, sí, te puedes permitir el lujo de decir, bueno, vamos a buscarlos y les quitamos todas las armas posibles. Fijaros que sí, eso que está sin dinero. Exacto. Y ahora lo que tiene que plantear el equipo de Existence es, vamos a forzar con estas dos armas que tenemos, vamos a jugar para las M4-9S que tenemos. La única manera de jugar para una M4-9S cuando estás en este mapa de overpass es ser agresivo en B o agresivo en A. Teniendo dos, lo lógico es que una se vaya a B y la otra se vaya a A, o que quiera sorprender una por larga y otra por la zona de fuente. Llevar las dos por B es un poco suicidio, porque la única manera de pusear es por corta, por la zona de ojos, y como te estén esperando atrás, que es lo que suelen hacer, uh-huh, te suelen estar esperando. Normalmente es Mopoz el que se queda en esa posición cuando no va a conector, o en ese caso va Alex también, o Don Q, son los que se intercambian esa posición de la zona de canal. Pues es un poco suicidio, porque es un túnel y es una K47 que te va a sprayar y te va a llevar por delante. Vamos a ver cómo lo plantea Existence. Y las tres rondas que ha metido ha sido el ser agresivos en esa zona de fuente, el obligar a que KPI tenga que defenderse en ese ataque. No, el anterior también lo han hecho bien, lo que pasa es que al ir para B han hecho la rotación y demás, pero no han podido hacer absolutamente nada. No han tirado ningún molotov, no han tirado ningún humo, no han intentado contrarrestar Otra cosa difícil de KPI es que no sabes exactamente en qué minuto te van a hacer el execute. Porque la cosa es, te van a hacer el execute perfecto, pero ¿en cuándo? ¿Cuando les falten 30 segundos? ¿Cuando falten 70? Bueno, 70, un minuto, tío. Sí. Es decir, te lo pueden hacer en varios momentos. Claro, igual que también cuando han hecho las rondas de anti-eco, sí, no en todas han entrado al mismo momento. Entran en momentos diferentes y por eso los tempos te los van variando. Por nada, por 10 segundos. Pero claro, tirar un molotov te puede valer o no. No, pero ya por lo menos tiras el molotov y el equipo de KPI no te puede pusear el humo, que es lo que está haciendo todo el rato en tanto Mason como Alex. Son los que se están atravesando ese humo. Sí. Les tiran el humo ya de hecho corta dos veces, sino claro, muy mal, y las dos veces ha hecho es que date cuenta que tira el humo de corta el equipo de Existence y ellos están tirando el humo de construcción, el que hay entre el punto de B y esa rampita que hay, el puente ese que hay de madera. Entonces, sí, a Mason no se le ve. Mason pasa de un humo a otro humo y te cruza por detrás y llega a la zona de aguas. Y no hay ningún jugador de Existence que esté cubriendo la zona de aguas. El único que llega es Kairi desde arriba con la M4S para cubrir desde ventana y le está cayendo un humo todo el rato. El equipo de Existence juega muy agresivo a la defensa, la bomba de B. Cuando cae la utilidad, lo que deberían es intentar hacer un retake, intentar jugar al retake. Y KPI es muy bueno haciendo el execute, ya lo estamos viendo. Entran muy bien, se saltan un par de humos, siempre tienes una kill de Mopop, siempre aparece una kill de Alex, siempre aparece una kill de Don Q y ya... Y Mason, que está haciendo varias, sí, no, además, Mason, entrando, Mason, está entrando... Es que ya lo hemos dicho, que este es su mapa. Mason juega muy bien este mapa. Y lo que tiene que cambiar es un poco la forma de jugar de Existence. Van a forzar esta ronda porque se está viendo ya desde esta tercera persona como fama. Hay una fama en el equipo de Existence. Una UMP, ¿no? Creo sí, que es la de aquí del primer jugador, es una UMP. Sí, es una SMG, por eso la lleva por delante y vamos a ver qué tal se les da. UMP, todavía, después del pedazo de nerf que le han... Uf, madre capa. Mía, qué nerf, ¿eh? Capa, ¿eh? Capa. Qué nerf. Y ya tiene Drácula WP y vamos a ver. Van a jugar desde atrás el equipo de KPI, esperando el push del equipo de Existence. Nada, de momento rifles, una SMG, exactamente como decías, la forzada, poca utilidad.
Y por parte de KPI, pues bueno, un poco de todo. 4 a casi. Mopoz que ya se va al primero y sin contestar. El problema es que se lo sabe ya Mopoz. Ha hecho dos veces este posi existence con Arki y Kairi. Kairi desde arriba y Arki desde abajo. Y ahí Blade lo va a cazar. Sí, muy buena Blade. Muy ahora. Es que Blade es buenísimo. Es que Blade está es muy bueno. Muy bien. Sí, pero mira, Kairi le han pillado en un mal timing. Es que una emisión que se ha colado completo en el punto de A y están en un 4 para 3 y tienen que hacer un retake. Además, un punto que es complicado de hacer retake, depende de para dónde te planten. Sí, y más si te plantaban hacia ti, hacia el banco, porque lo van a ganar. Ahí está. Te lo gana un jugador que es Mason y ya está. Pues esto va a ser el 8-3 en el marcador. Tiene que guardar existence, no tienen economía. Salvo, no. Ya, fíjate dónde está Blade. Blade está diciendo, sí, hombre, voy a ir yo para allá. No me pagan lo suficiente. El problema que hay aquí, Squid, es que KPI está ganando todo el rato sin disputa y con kills. ¿Qué pasa? En la zona de conector, cuando van dos jugadores a defenderla, hay un problema bastante grave. Que la zona de larga se vende automáticamente. ¿Por qué? Porque tiene que bascular toda la defensa hacia esa zona de conector. Si un jugador se carga encima al que está soporteando, que está dentro del conector, ha roto ya al que está defendiendo la zona de estatua. Uy, perdón, la zona de estatua, la zona de fuente, la zona de baños. Sí. Queda solo otro jugador en conector. Entonces tiene que irse automáticamente el jugador que está defendiendo la zona de baños hacia la zona de punto. ¿Qué pasa? Que se desperdiga la defensa. Es un jugador solo en punto, es un jugador solo en conector, no va a poder haber refrag. Siempre le van a hacer un 2 para 1 a cualquiera de esos dos jugadores. Y siempre va a acabar teniendo intercambio positivo para el terrorista. Exacto. Y nunca sabes hasta qué punto ha llegado el push del equipo rival porque no hay info de la zona de larga. Por eso ha salido Mason ya dado la bala. Uh-huh. Es un poco lo que ocurre. Y ahora cambia un poquito la agresiva. Bueno, es, que, no sabes dónde mirar cuando estás en A. Es decir, no sabes si te van a asomar por baños o te van a asomar por larga. Y dices, bueno, y si estoy muerto. Y fíjate, la antieco del equipo de KPI, que la había detectado muy bien existen, llevando tres jugadores a la zona de larga, la ha variado por completo. Es que KPI es eso, tiene mucho más pool y tiene muy bien preparados todos los mapas. Otra cosa, exacto, no, que tienen varias estrategias para el mismo tipo de situaciones, no hacen siempre lo mismo y por lo tanto son difíciles de leer, que eso es importantísimo. Flipping, importante lo que tiene ahí, que se ha colado en la zona de corta y no le han detectado ninguno de los jugadores del equipo de KPI. Y están rotando todos en el C4, que siguen en el spawn. ¿Pero te has fijado cómo van a por el spawn dos de los jugadores? Qué buen Arki. Pues Arki se ha llevado a Alex. Con las armas que han salvado del anterior, lo van a intentar ahora mismo flipping, ha dejado tocadísimo. Mopoz a 25. Da un casco con el SP. ¿Esa granada se puede llevar a Mopoz? No. Ha tenido suerte. Se ha escondido detrás del pilar. Ha rezado también al ángel de la guarda, ¿no? Mira Mason cortando apoyos por detrás. Se va a Soccer, esto ahora que se pone un 4 para 4 y bueno, es que las posiciones de KPI son muy buenas. Sí, el problema que hay aquí es que ha muerto Alex al principio, era el que cortaba rotaciones y de repente Mason, en vez de quedarse con sus compañeros, se va detrás a cortar rotaciones. Y no te lo esperas. No te lo esperas que te haga esto un jugador. No te esperas que te salgan por detrás. Y Blade que se va a poder llevar a Mason. Y ronda para el equipo de KPI. El equipo de Existence no va a poder hacer mucho más. Kairi que puede incluso ir a guardar porque de CT cobras. Y encima recupera un M4-9S, así que es worth para Kairi. Y el equipo de KPI que está teniendo el control de la partida. Está marcando bien los tempos. Le está cambiando las estrategias al equipo de Existence. X6 la ha leído bien durante tres rondas siendo agresivos en esa zona de parque, pero ya no les está saliendo bien. Vamos a ver cómo no, porque KPI, además, KPI lo bueno que está teniendo es que se está adaptando. Además, quita otro arma que era importante. Y mira qué economía tienen. Exactamente. No, yo a lo que me refería, bueno, a lo que venía, que están cambiando muy bien, se están adaptando perfectamente a cómo está intentando adaptarse Existence. Es decir, todo el rato están lo del cuando yo voy, yo ya he vuelto, ¿no? Pues prácticamente podríamos decir que es eso. Ya todo el rato están yendo un paso por delante de Existence en ese sentido y les está saliendo perfecto. Y mira este push agresivo. Uy, o sea, está jugando muchísimo Drago. Se ha quedado totalmente flasheado, buena manos de Soccer, llega Flipping, intenta buscar alguna más de las bajas, no le asoman más los jugadores, acaban de caer los humos. Y se van para atrás. Ha querido cambiar un poco el tempo del partido KPI siendo agresivos en B, porque les está saliendo bien las entradas, saben que no están ganando esa zona de aguas, pero justo Existence ha metido tres jugadores. Es que Existence está jugando con un 2-3 la mayoría de las rondas. Cuando han sido agresivos con estos tres jugadores en la zona de A es cuando han hecho daño al equipo de KPI. Y fíjate que lo están ganando otra vez poco a poco todo porque no tienen info. Pero ¿qué pasa? Que Donkio se ha quedado descolgado haciendo presión en esa zona de B y se ha llevado ya Flipping, que ha querido comitear un poco para obtener información para saber lo que hacía el equipo de KPI. Uh-huh. Ahora mismo KPI tiene abierto el mapa por completo con esa kill. Porque tienen control de canal, tienen control del conector y se va a hacer un fake en la zona de larga a uno de sus jugadores. Que ya está bien posicionado, que creo que va a ser Mason. Es que además, lo que digo, han ganado todas las fases de defensa del punto D, han desaparecido. Y vamos a ver los calls, vamos a ver si los calls son buenos porque Blade ya está rotando. Blade ya está rotando para A. De hecho, fíjate, se mete para CT. Pero ojo que no se vayan para B otra vez, Todo depende de la presión que haga Mason. Bueno, no, realmente. Es que se van a ir a B. Pero todo depende de la presión que haga Mason. Mason ahora mismo ha arrastrado dos jugadores. Si lo hace bien, se lleva tres. Pues sí.
Sí, se va para allá. Se va para allá a ver qué acaba pasando. Van entrando rápido. Tengo que entrar primero. Consigue la baja sobre Soccer. Van entrando rápidamente al punto de B. Ahora mismo existe, es que no están entendiendo absolutamente nada. No está la nena, ¿no? Claro. Eso es el problema de no tener info. Que te hace un fake un jugador solo. Sí. Te mete presión al más puro estilo Confi. Qué bien lo ha hecho ahora, ganando la zona de aguas existentes. O más es que en online. Y mientras tanto, Alex se ha llevado también la baja sobre Arki. Kairi que había cerrado sobre Donkey. Kairi ya con la segunda. Dos para dos. Van a poder hacerlo. Bueno, por lo menos está disputado. La C4 ya plantada, Mopoz en muy buena posición. Y es que además ahí tienen un fuego cruzado muy bien hecho. Sí, le va a ver primero Mopoz. Y ahora Kairi va a intentar llevarse a Mopoz, pero está Mason. Lo ha hecho muy bien el equipo de KPI. Es que la cruzado micro, muy bien hecho. El problema que hay es que KPI se ve que ya está cambiando a la microstrat también. O sea, oh, por cierto, un segundo. 19-7 por parte de Mason. Sí. Que ahora mismo va. Es lo que lleva alas de Pegaso. Es lo que te digo, Squid. Es su mapa. Es su mapa. Mason es muy bueno en este mapa de Overpass. Y lo que te estoy comentando también. Se está viendo que KPI está evolucionando su juego también a la microstrat. Y esto es lo que necesitaba Existence. Una WP que consiguiese una primera kill. Le están baiteando y se la ha colado Mason al line, no lo sabe Kairi. Mason que se lo ha llevado, baja número 20 ya en su contador personal. Es que cómo va el chico, Es que lo ha hecho muy bien, le han baiteado. Ha estado todo el rato Alex estrafeándole la WP y ahora se va. Qué bien lo ha hecho Mopoz. Y se está jugando también con un jugador solo en conector. En cuanto. Pero es que Mopoz todo el rato está sacando toda la info y además está llevando a los jugadores de conector porque se ha llevado antes a Arki, creo que ha sido. Se ha llevado ahora a Soccer. Todo el rato está siendo muy incisivo en conector. Le quita mucha información a Existence mientras. Y aparte, te deja rotar. Fíjate lo que están tardando para poder rotar. De hecho, fíjate que intentaba llevarse también la kill de Blade porque saben que lo intentan retomar. ¿Qué pasa? Le va a caer un molotov, se va a quedar la WP probablemente mirando esa zona. Y Arki ha sorprendido porque no se esperaba una seta de WP. Se está jugando mucho el jugador valenciano. Por parejas, el jugador que tenía haciéndole el apoyo, que era Alex, lo ha hecho perfecto. Es que juegan juntos, KPI. Y Existence está desperdigado por el mapa. Y más defendiendo no es que puedes además hacer sabes eso. Que de los tres jugadores, dos los tienes abajo. Y mira, Blade que acaba de sorprender. Ojo con Blade, que además es bueno en este tipo de situaciones. Y ahora sí. Es cuando se tienen que juntar los chicos de KPI. Porque Blade puede hacer estragos en estas posiciones. Y además que han descubierto a Dragunov, Flipping que lo cierra. Y ahora se queda solo vivo Donkey contra dos jugadores. La C4 caída en esa zona de parque. Y Flipping que se lo puede llevar. Muy bien jugado por parte de Flipping. Poner 10-4 en el marcador. Cuarta ronda para Existence. Bueno, es que KPI se les ha distanciado creo que demasiado. Sí, sí. Yo creo que sí. A ver, Existence es mejor equipo de Terro, eso lo sabemos todos. Mejoraron mucho su lado CT, pero sigue siendo un equipo más Terro. Pero lo que pasa es que KPI es de los mejores equipos de España en CT. Ese es el problema. Y más en, más en la zona EB de Overpass, que es complicadísimo entrarles. La información que sacan en A, lo rápido que rotan. Y lo solo que puede jugar Mason en la zona de A y darte toda la info. El problema de Existence es ese, que no está consiguiendo imponerse en esa zona de baños. Y no tienen info de nada. Fíjate cómo defienden directamente en el punto. Y cuando está jugando en conector, lo que hace Mopoz es todo el rato llevarse a un jugador. Que bien lo ha hecho Flipping ahora en el apoyo. ¿Lo ves? Y la utilidad. Imprescindible para que no entren. Pues hago con Donkey. Lo acaban de flashear, no le acaban de hacer daño. Ahora sí, todo lo que no le habían caído en balas, pues me lo han dejado seco. Flipping que ha caído a manos de Dragunov. Soccer que se cierra sobre Dragu. Ronda ahora mismo 3-3. Van a empezar a entrar a punto. Bueno, no porque tienen los humos, no saben por dónde acabar de retomar. Acaba cayendo Mopoz. Y Arki tiene muy buena posición. Va a intentar buscarlo, se flashea, no puede con él, pero Soccer rápido en el apoyo. Donkey con el primero, Donkey con el segundo. Joven puede ir a por el tercero, lo acaba de localizar. ¿Dónde estás? ¡Que te veo, Kairi! ¡Qué buena, Kairi! Que resuelve ronda para el conjunto. Existen 5-10 en el marcador. Bueno, para como había empezado. Sí, no realmente está entrando en el partido de Existence. Han conseguido plays bastante buenas. Sobre todo hay que tener en cuenta Blade. Blade está siendo salvador de Existence. Esta vez Soccer ha sido también importantísimo en esa rotación, que ha conseguido la primera kill y esta segunda full blind. Y lo que está ocurriendo un poco es que la zona de conector no la llegan a ganar porque Mopoz hace mucha presión. Está arrastrando dos jugadores, siempre se lleva una kill, por lo tanto descompensa la zona de baños. Esa zona de baños se ve puseada por la zona de larga, con Mason o con Alex o con Dragu. Entonces la defensa de A del equipo de Existence está completamente rota. Cuando entran a B, te entran con un posi muy rápido y te hacen la ronda. Y a ver qué van para Rusbe los chicos de Existence. Pues van a saco y al loro con esas USPs que son del diablo, porque las dos son muy buenas. Donkey se lleva al primero, muere a manos de Arki. Veamos que acaban haciendo el resto. Mopoz con una de las bajas, cae Mason. Va a salir rápido a Flipping, muere a manos de Alex. Es que vaya madre mía la defensa que tienen ahí. Está jugando. Han plantado, jugando, pero es que tiene una defensa muy buena. Alex que lo va a intentar sobre Kairi. Kairi que tiene buena posición, pero ya está bastante tocado. Acaba contra alguno. ¡Qué bala de Kairi! Kairi consigue la siguiente y ahora se están apoyando el uno al otro. Mopoz que tiene que resolver, muere a manos de Kairi. Kairi que acaba con ese triple kill. Ronda para Existence 6-10. El inicio de la remontada, o por lo menos el primer pasito ya se ha dado.
Sí, y la verdad es que le ha salido bastante bien por esa triple kill de Kairi, porque el equipo de Existence no había ganado la zona de aguas. No. Muy importante, y por eso el equipo de KPI ha hecho tanto daño, porque podían bascular entre toda la zona de la plataforma donde se planta y podían asomar con las OSPs por mil de sitios. En la forzada vamos a ver a Mofo Diales con las Scouts, son un mapa muy largo y son dos jugadores que se les da francamente bien. Cuidado con los headshots con este arma porque los dan bastante. Y el equipo de Existence que se ve muy junto, el único que está defendiendo un poco por atrás es Flipping, más solitario en esa zona de conector. Y vamos a ver dónde buscan los challenge los chicos de Existence, que deberían ir para esa zona de larga porque llevan mucha Galil, no llevan nada de UMPs. Y meta de rifles 100%, bueno, tal y como lo han hecho ellos, no por el meta no está así. No, se está empezando a ver. G2 es un equipo que opta a la Galil sobre la UMP, pero claro, tienes que buscar las distancias largas, porque sabes que una Galil, por muchas balas que tenga, en 35 balas en distancias cercanas, no vale para nada contra una UMP o contra una Phase 7. No, si no te sirve, si la gracia es la velocidad a la que sale, no porque haya muchas. Arki que se ha llevado a Mason. Y la primera baja conseguida. No tiene que hacer la Galil no mata un tiro en la cabeza. Tiene que dar dos. Entonces, hay una pistola en distancias cortas puede ser mejor que la Galil, porque la primera bala te la planta igual de rápido y la pistola te mata de un disparo en la cabeza y la Galil no. Exacto. Vamos a ver qué hacen ahora los chicos de KPI. Las dos scouts en la zona de A, ya son Alex y Mopoz los que están defendiendo. Y Mopoz que sigue en flores, maceta, como lo queréis llamar, cogiendo mucha info. Y así es que parece que va a rotar hacia la bomba de B. Y está, ojo que está muy bien posicionado Don Q, ¿eh? Don Q lo va a escuchar todo. Qué buena soccer. Pues ahora que han conseguido matar a Mobos, no sé hasta qué punto van a rotar. Lo está escuchando Don Q. Ahora el jugador de B debería ir a... Ahí está la rotación. Y Alex que se lleva el primero. Él es que va a buscar alguno más. Está ya con varios dos jugadores. Lo consigue la segunda baja. Blade que lo acaba matando. Están en un 4 para 2. Pero fíjate, tres de los jugadores muy tocados, que podrían caer rápidamente. Tiene que hacer la kill Flipping. Pero siguen disparando. Lo ha escuchado perfecto. Como Don Q se lleva a Blade o a Flipping, está hecha la ronda. Pues se lo ha hecho y además se ha llevado la Galil, que eso es algo bueno. Ahora Blade tiene que buscar el kill, está muy tocado, que bien lo ha hecho Blade. Uf, se la ha jugado muchísimo, pero lo ha hecho perfecto. Y Blade que resuelve también sobre Dragunov, ronda para el conjunto terrorista, 7-10. Y Blade con triple kill. Blade que está jugando muy bien y el mejor pase le está dando muy bien además. El mejor de Existence, sobre todo. Ya lo vimos cuando jugaron contra Arctic, uno de los anteriores overpass que ha jugado. Que también fue un jugador determinante, muy determinante. Y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que Blade se la ha jugado muchísimo porque al morir Flipping se quedaba completamente descompensada la defensa. Y Blade se la ha jugado a buscar esa kill y le ha salido perfecto. Es que le ha dado directamente un tiro en la cabeza a Mupo. O sea, perdona, a Don Q. Lo ha hecho perfecto. Sí, muy bien hecho. Lo importante es que metan esta ronda el equipo de Existence y la siguiente. A partir de ahí ya el partido se puede jugar más tranquilo. Se pueden cometer fallos. Y sobre todo lo que no hay que dejar es que el equipo de KPI te haga economía, porque como te haga banco el equipo de KPI lo vas a pasar muy mal. Sí, como consigan ganar un par de rondas sin pérdidas, ahí se complica un poco más que nada porque ya podrían hacer varias compras del tirón. De momento limpiando las zonas, el equipo de Existence no se fía de una defensa agresiva. Y se van a ir, como se vean para B, se van a encontrar un stack. Y son peligrosísimos, porque son USPs, da igual, pero... Además están haciendo la de Astralis, la que hacía con Carrigan. Se va a quedar Dragunov esperando para que le vean. Le va a baitear a todos los jugadores del equipo de Existence y van a ver. Y van a salir luego todos desde la zona de agua y van a conseguir las kills. Esto era del antiguo Astralis, cuando estaba Carrigan. En TSM se veía muchísimo esta estrategia. Ese humo que está un poco mal tirado. No sé si va a ser la presión necesaria para que no rote el equipo de KPI. Bueno. Con lo que están tardando en entrar, no vale, no. Realmente están esperando a que dé la info Alex, que es el único jugador que lo va a escuchar. Ya está rotando para el equipo de KPI. Deberían ya. Ahí está. A ver, esta ronda a priori debería ser fácil para Existence. Debería. Pues KPI que se queda en B. No les quieren dar muertes. Me parece razonable. Recuerda lo del Molo, lo de G2. Sí, pero van con Galil. Sabes que no van con MPs. Bueno, pero esos $300 son 300 menos para cada uno. En el fondo es un dinero, ¿eh? Y Flipping que va a morir aquí porque le van a pusar todos. Aparte, van a por él. Fijaros cómo han ido a por ellos. Y si puedes sacar alguna baja, pues no está mal pensado tampoco por parte de KPI. No, y ahora Blade va a ir a buscarles. Por oportunidad sabes que no tienes ninguna. Lo que debería existir es guardar todos juntos, no quedarse tan separados. Porque no hay info de dónde están los jugadores de KPI. Y lo único que sabían es que estaban por canal. Por ojos, sí. Y ya está, no había más. No había más. Buena ronda. ronda para Existence otra vez, bien hecho por su parte. Y KPI que saca un arma. Y además, eso, lo que te decía, no le da extra de dinero al lado terrorista, que ya de por sí de ya hecho, es fíjate la diferencia económica que están teniendo. Que Flipping está con el mismo dinero que prácticamente el equipo de KPI. Y el que más tiene es Mopoz con 1650 por la kill que consiguió antes. Uh-huh. Vamos a ver no, qué porque plantea. Además ha salvado la Galil, sí, y lleva más utilidad. Y vamos a ver qué plantea ahora mismo el equipo de X6.
agresivos en primera instancia en esa zona de A. No quieren que KPI tome esa zona, pero es lo que comentamos. Mason es el amo y señor de la zona de baños. Van a tener muchos problemas con ese jugador. Están buscando ya con boost y todo. Y lo que comentábamos, la defensa vas a ver siempre a Drago en la zona de A, es Mason el que defiende esa zona y el conector lo venden. Fíjate, y si, fíjate lo, ve, y si lo juegan es Mopov. Ya la cantidad de utilidad que han tenido que gastar antes de que pasaran los primeros 40 segundos de ronda. Claro, pero porque KPI te juega muy agresivo. O sea, no muy agresivo, te juega muy adelante todo el rato, entonces tienes que gastar mucha utilidad. Aquí lo que acaba de hacer Existence es un poco lo estándar. Ganas la zona de baños y te vas para la zona de B, haces presión desde esta zona de conector y menudo casco que le han dado a Blade de Wallbang. A Blade que han dejado ya directamente a 15. Vaya tortón. Es el problema de jugarte a soltar ese Wallbang, que las trazadoras se ven a través de la pared y te la pueden devolver. Y es lo que han hecho los chicos de KPI. En este caso no había disparado, era el compañero, pero claro. Sí, pero claro, ah, te pones al lado. Lo ves, Mason súper agresivo y ya está la rotación en A. El primer tempo meten tres jugadores en B porque no han ganado conector, por si van rápido. No ves que el equipo de Existence vaya para B, entonces se vuelven para A. Y Mason siempre jugando muy agresivo, jugando en baño, buscando hacer la play. Es muy estilo simple. Vamos a ver qué tal le sale al jugador de KPI. Que a priori Existence debería saber lo que va a estar por esa zona. De hecho, fíjate con el están esperando. ¡Uy, qué transfer! Mason que acaba de hacer la doble baja rápida con la M4 a 4. 5 para 3. Y bueno, Flipping está haciendo Mason mucho ruido, que acaba de triunfar. Y lo acaba de escuchar y Mason que le da por la espalda y se hace la tercera. Qué grande. Es que esto es Mason. Qué bien que ha jugado. Esto es Mason. Pues Mopov que se lleva además otro más de los jugadores. Llega Mopov y es Alex al final que cierra sobre él. Pero bueno, ronda para el conjunto. Y todo esto lo puede hacer Mason por una sencilla razón. Porque Dragunov nunca pierde la información de lo que ocurre en la zona de larga y siempre ve si se meten por la puerta de baños. Porque si no, Mason estaría completamente vendido. No, él realmente sabía que estaba vendido solo por un lado. Claro. Es decir, que era que él miraba. Exactamente. Y eso es muy importante y esto es lo que va a jugar siempre el equipo de KPI. Y el único que se va a permitir ser más agresivo es Mopov en la zona de conector en algunas rondas. Este tipo de ronda, que es una forzada, vemos que van todos con AK-47 menos Flipping, que va a ir con esa Tec-9. Supongo que la jugará un poquito más pasivo el equipo de KPI. De hecho, sería lo lógico que volviesen para atrás. No deberían buscar esa agresividad cuando no tienes info de lo que está ocurriendo. Y fíjate, claro, la info que sí está consiguiendo ahora mismo, en este caso, es Don Q saltando en esa zona de del bus de B, porque ha hecho que su compañero pueda rotar ya la zona de A, porque no está viendo nada en B. Ahora, cuando abras la puerta, de hecho lo puede hasta escuchar, que están ganando el conector los chicos de Existence. Están jugando muy estilo SK, Existence. Ganan la zona de baños, se repliegan al conector y de conector ya optan ir a B o optan ir a A, dependiendo de donde hagan presión. Lo que pasa que, claro, si tienes a Don Q, que te está haciendo un scouting increíble, es complicado. Que, por cierto, SK, ¿qué le pasó a SK en la semifinal? Que G2 es mucho G2, vienen muy enchufados los franceses. Bien posicionados, fíjate cómo está posicionado ahora mismo Existence. Siempre tienen una cobertura por atrás, en este caso es el portador de la bomba, que además, está aquí. Sabiendo que el KPI es un equipo que de golpe te hace agresivas, etcétera, no me parece para nada mal. Lo que no pueden seguir… tempo y ya verán lo que van a hacer, pero el tema está en que no les han forzado tampoco demasiada utilidad y eso es malo. Lo que no entiendo es por qué siguen buscando esos trades en la zona de conector cuando sabes que te están tirando el wallbang y siempre te están dando. Quedarte en la puerta y disparar no es de las mejores opciones y lo está haciendo bastante Sisters. Y fíjate cómo están basculando. Don Q se va a quedar posicionado en la zona de barriles, que es su posición preferida, y Alex con un poquito más de distancia. Y ya van a caer las rotaciones porque está cayendo el execute y ya no hay tiempo para un fake. Pues van a empezar a llegar ya para el punto de B, se van colando, le tiran el moro, van a tirar humos, van a intentar plantar. Blade que acaba de cerrar sobre Don Q, 4 para 5. Y Alex se lleva al primero. Uy, y Alex se lleva al segundo. Y era el que plantaba. 11 segundos. Tienen que ir rápido. Dragunov que se. Que mata otro más de los jugadores. Alex con otra. Solo queda Flipping. Y 5 segundos. No, 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 ya está. Pero simplemente es que no mueran. Pues se lleva al primero. Y va a saltar rápido. Y Flipping que puede resolver. Alex que al final lo acaba matando. Ronda 4K. Para KPI. 4 kill para Alex. Qué bestia. Decíamos antes. 24-13 de Mason. 17-13 de Alex. Madre mía. Tienes dos jugadores muy buenos en el equipo de KPI defendiendo la bomba de B. Y fíjate. Simplemente el posicionamiento. ¿Desde dónde está jugando todo el rato Alex? Desde la zona de aguas. El equipo de Existence no ha intentado tomarla porque, bueno, no ha intentado tomarla, no ha podido tomarla. Tú te tiras los humos para intentar plantar, no puedes atravesarlos tampoco tan a la ligera, ya, porque tienes que mirar a muchos sitios. Te la tienes que jugar a pusear la zona de barriles y pusear la zona de corta a la vez, las dos a la vez. El problema, que Don Q se ha quedado escondido. Don Q ha dado muchísimo tiempo porque estaba también pivotando en la zona de aguas. Y Alex lo ha hecho perfecto. Se ha ido hacia atrás para posicionarse detrás del humo e intentar llevarse al primero que le va a salir por la zona de la izquierda. ¿Por qué? Porque el de la derecha, que es el que cruza la zona de aguas, se va a cruzar un humo. Entonces vas a tener tiempo más que de sobra para cambiar el spray porque le vas a ver un segundo antes que a ti. Lo ha hecho perfecto el jugador valenciano. Los apoyos han sido buenos, lo que pasa es que no han conseguido hacer kills. Y el equipo de Existence, que no ha conseguido un rekill rápido para poder entrar en esa bomba de B y ganar la zona de aguas.
y sobre todo la labor de información que están haciendo todo el rato Alex y Don Q, la bomba de B, saltando todo el rato, escuchando lo que hay en conector, viendo lo que tienes en corta de B, que es la zona más peligrosa para poder entrar a la zona de B. Es la que más posición de humos, más boost, más molotov, más flashes puedes meter y donde más daño puedes hacer de terro. Y siempre escauteándola. Y si te das cuenta, la rotación de KPI no duda, porque ha jugado muy lento Existence, ha intentado entrar en el 24, no hay tiempo para hacer un fake y sobre todo otra vez el posicionamiento de Mason. Muy adelantado, te dice, oye, no están aquí nada. No, y no tienen tiempo, 20 segundos de poder entrar. En sí, no, pero te puede ser dos jugadores en conector que te tiran un moonflash y te pueden entrar tres arriba. Pero si estás adelantado, no. Pero si está Mason escuchándolo, que Mason lo que te da es muchísima información, es que es eso. KPI vive de la información de Mason y de la información que te pueden dar Alex y Don, que en esa zona de corta. Y a partir de ahí, la estrategia de la defensa la hacen de una manera o de otra. El equipo de Existence tiene que intentar siempre eliminar a uno de esos dos jugadores y lo suyo sería intentar cazar a Mason. Porque Mason juega, no es que juegue solo, porque Dragunov le cubre, pero desde muy lejos. Y Dragunov le cubre muy lejos con una WP. No, realmente lo que le cubre es una zona del mapa. Exacto. No le cubre a él, es decir, no hay oportunidad de refrag ni para Dragunov ni para Mason. Es decir, son dos jugadores que juegan en paralelo, sí, por decirlo así. Sí. Sí, sí, sí. Y vamos a ver cómo con esta pausa táctica puede hacer algo el equipo de X6. A ver, algo tendrán. Algo imagino que tendrán en mente. Lo que pasa es que la KPI. La KPI defensa, iba a decir. La defensa de KPI es que es rocosa en este mapa. Es complicada de saltar. Sí. Porque el punto de B, que es donde muchos equipos acaban. Donde muchos equipos acaban siempre. Es una pareja muy fuerte. Alex Donkey. Estamos hablando de que sí, de los mejores en punto de B. Sí, de son una pareja. No, además en bomba que son pequeña, de los mejores. Vamos, son... La gran mayoría de bombas pequeñas se llaman B. Sí. Aunque la de Cobblestone es. Sí, la bomba de B es bastante larga. La de Cobblestone, sí. Es bastante larga. Y la de Train creo que también tiene es más recorrido. Pequeña que A, es más pequeña que A, pero también es grande. Son bombas grandes. En los nuevos rewards que han dado bombas más grandes, tanto en B como en A, para que sea un poco diferente el juego. Y vamos a ver lo que plantea Existence. Es que no es normal lo de Dust 2, por ejemplo. Es que la bomba de B de Dust 2. Es, la bomba de B es, la, es el Ana, sitio más difícil para hacer retake. Y la bomba de A es enorme. Y doble alturas en la bomba de A. En la bomba de B no. No sé. La bomba de B, bueno, ojo, tienes y una fuerte caja. Y Forza Existence, Tienes una caja. Dos cajas. Al que si te pones aquí adelante. Y uy, un coche. Y un coche. Pero bueno. Y están. Ya han comprado el equipo de Existence, forzando. Se van a meter para esa zona de larga. Y debería entrar alguien por conector para dar un poquito más de profundidad. Es Flipping el que está haciéndolo. Bastante estándar lo que están haciendo en esta forzada. Y fíjate cómo han detectado que son Tech 9 y van todos para atrás. A defender y punto. Y van a empezar a caer humos o van a empezar a tirar. Y Dragu algún a buscar molo. La kill y van a cubrirle entre Mason y supongo que Mopov. Se ha dado cuenta que por larga no viene nadie. Ha hecho el primer movimiento. Y ojo, que entra rápido. Sogre consigue la baja sobre Dragunov. Saca Mopov las balas con la M4-4. Consigue una de las bajas. Donkey que llega. Mason muy bien posicionado. Se lleva también a Blade. Ronda en 3 para 2. Al oro. Todavía no está nada dicho. Y que las Tech 9 son críticas en estas posiciones. Sí, pero no han recogido la C4 el equipo de Existence. No, el problema es que se les ha caído muy adelante y la ve mejor el equipo OCT que el Terror. Con Arki con AWP. Qué bien Mason, en la posición de los Misters, lo está haciendo perfecto. Mason muy bien jugado, se intenta llevar a Flip, lo ha dejado 7 de vida, cierra sobre él y la ronda para el conjunto de KPI Gaming. 3 kills, otra vez más para Mason. 27-13, 27 kills. Fíjate la estrategia del equipo de KPI, que cuando han detectado que era un rush por la zona de fuente y un jugador por conector, y en este caso era Flipping, han salido los tres jugadores que estaban planteando la agresiva, que no era una agresiva, que es un boost que normalmente hacen aquí, entre Mopov y Mason, que hace muchísimo daño en esa zona de baños. Lo suelen hacer bastante, en esta partida no lo están empleando porque Existence no está focuseando ganar la zona de baños como tal, se quedan un poquito por detrás. Ese boost lo suelen fíjate hacer normalmente. Fíjate la strat que está haciendo ahora mismo KPI. Está haciendo una agresiva en una eco, porque saben que van a ir como mucho con una de Serigel y están buscando dar balas. Pero que han dejado abandonado larga, juegan van en con este Glocks. Caso. Van con Glocks, sabes que no te la van a ganar la zona de larga. Y vas a meter presión en esa zona de conector, en la zona de corta y en la zona de la zona de forest. Y a eso creo que le están escuchando y lo que te comentaba. Lo que está haciendo el equipo de. Lo que ha hecho el equipo de KPI es variar ese posicionamiento, irse atrás y sobre todo dejar a un jugador en la posición de los Mister, que cuando caen los humos hace muchísimo daño. Bueno, están con el minijuego ahora mismo. Sí, saben que estáis Isoker. ¿Es el portal? Ha hecho pasos y ahora les ha visto. Pues Donkey Kong lo acaba matando y ponen ya el 14-8. Se le acaba de complicar muchísimo la partida a Existence. Sí, muchísimo, muchísimo. Porque ahora no pueden cometer ni un error. Y aparte, el banco no es muy extenso por parte de KPI, pero suficiente como para poder volver a comprar en la próxima. Es decir, lo único que iría un poco más justo sería Mason, que iría un poco más, no iría justito. Y el AWP probablemente no estaría. Tiene muchas rondas el equipo de KPI, como para hacerse con el partido. Vamos a ver cómo lo soluciona Existence. Y Kairi muy inteligente, metiéndose con la AWP en esta zona de conector. Pero el problema es que KPI no la está ganando. Esto contra otro equipo es casi una kill de free. De hecho, Magix veíamos que lo hacía bastante contra G2 porque sí que focusan en esa zona de conector con Sox normalmente, que es el que va a esa zona. Son otras formas de defender.
El equipo de KPI lo que focaliza es la zona, control de la zona de baños y control fuerte de la zona de corta DB. Ese es el estilo de KPI. De hecho, fíjate. No, aparte, si te estás fijando, Mason, estás sacando la información en baños, pero no llega a pushear nunca. No, no, juega baños. Mason juega baños. No le vas a ver nunca asomar para hacer la kill de globos, no le vas a ver nunca asomar para hacer la kill de, desde la zona de banana, desde esta posición de aquí, de la derecha. Ese conector lo tomas si tú vas a pushear más globos, porque entonces sí que te pueden cazar por la espalda. Es decir, si tú realmente. Y lo ha hecho muy bien Soccer ahora. Sí. Si tú te metes mucho para fuente, el control de conector, aunque sea desde arriba, pero lo necesitas. Es decir, necesitas tener a alguien que te lo mire. Porque si no estás vendido, obviamente te van a aparecer por la espalda. Vamos a ver qué hace Existence. De momento tiene media ronda aquí en el posicionamiento Don Q, porque tiene que limpiarle Flippin sí o sí. Y tiene que acercarse más los jugadores de Existence por si Flippin va a pusear esa zona de corta, porque no va a haber re-kill. Muy agresivo. Es que el problema que tienes es que tienes a otro playmaker que se te mete en esa zona, que es Mopov, y no hay nadie que lo esté viendo. Y no hay re-kill. Don Q se lleva a Flippin. Mopov bien posicionado, se lleva también otro más dos jugadores. Don Q con la baja sobre Arki. Don Q que cierra sobre Kairi, perdón. Y cierra también sobre Soccer. Y además recupera WP. Muy separados existe. Está mirando donde toca. Pues lo acaba de ver. Para ganar esa posición. ¡Oh! ¡Qué buena Blade! Es el muy bueno Blade. Para ganar esa posición estás obligado a gastar una Pop Flash y ir muy juntos. Porque nunca sabes cómo pueden jugar los jugadores del equipo rival. Y sobre todo si sabes que está Don Q y sabes que el equipo de KPI de primeras te mete tres jugadores en B normalmente. Lo ha cazado de. De espaldas, ha hecho. Ha puseado porque sabía que estaba en B. Le ha dado toda la info. Le ha dado toda la info Don Q. ¿Lo ves? De primeras tres jugadores en B es lo que te mete, lo que te plantea siempre. Mira, el equipo. Primera vez que vemos a Dragunov haciendo la agresiva. Sí, pero fíjate, no es un equipo que se quede a buscar todo el rato los picks. Se va a tener que ir para atrás ya. Bueno, ahora ya no porque le han cazado, pero debería irse hacia atrás. Ahí necesitas el apoyo del compañero o meter otra bala extra. Claro, de hecho tiene que ir para atrás, va a meter el humo. Y esto le viene muy bien a Mason porque puede jugar a sorprender. Y Soccer que sabe que está ahí. Buah, es Dragunov. Sale si Dragu, se han llevado ya dos. Don Q con la baja sobre Flippin. Y Mason que cierra sobre el último 16-8. Victoria para KPI. Decíamos que iban un pasito por delante. Se ha notado en este overpass. Muy bien jugado por parte de KPI. Enorme. 16-8. Sí, han jugado perfecto los chicos de KPI. Y Existence que tiene que corregir algunos problemillas que tiene este mapa de overpass. Pero han intentado plantar cara. Y cuando han sido agresivos le han dado problemas al equipo de KPI. Sí, sí, en ese sentido KPI incluso tanto en ataque como en defensa ha sido crítico. Pero bueno, KPI se va del mapa y venimos en un segundo. Hasta ahora. Hasta ahora.
volvemos. Y vaya partido. Porque vaya partido. Nos han dejado un partido interesantísimo. Sí. Al final ha sido KPI el que se ha mostrado, bueno, más superior. Bastante. El problema que hay aquí es que existe hasta las 10 primeras rondas, que es cuando han conseguido las 3 seguidas. Es que no han jugado a buscar la zona de baños, no han jugado a intentar quitársela al equipo de KPI. KPI de Terro no gasta utilidad en ninguna proporción del mapa, ¿por qué? En ninguna porción del mapa, perdón, porque la ganaban directamente hasta la bomba. No había ningún tipo de juego por parte de Existence, defendiendo desde los puntos, siempre la bomba de a dos jugadores. Iban shifteando realmente, es decir, se metían shifteando hasta café. Sí, tres jugadores en la bomba de B, normalmente por parte de X6 también. ¿Qué pasaba? Que Mopoz estaba ganando todo el rato el conector, mucha info de que ahí no había nadie, todo el rato estaba ganando Mason en la zona de larga y la zona de baños, todo el rato Dragunov por esa zona también, y siempre dejando un poquito más descolgado a Donkey defendiendo esa zona de canales por si había algún push. Se han dado cuenta que el equipo de Existence no era agresivo por ningún lado y les han metido muchísimas rondas con ese estilo de juego. Siempre es limpian la zona de larga, se meten por baños, limpia el conector por arriba y por abajo, junto con, le acompañan a Mopoz por arriba Mason y Alex, y una vez que han limpiado toda esa porción del mapa, sí, que es lo que le gusta tener a Mason, a partir de ahí empiezan a jugar. O se van a B por conector o se van a A directamente. Realmente lo ha hecho muy bien el equipo de KPI. Y el equipo de Existence ha empezado a mejorar cuando ha buscado ese challenge directo contra los chicos de KPI. Y muy buena ronda de pistolas de Ark y de Blade. Te lo han hecho perfecto. Y esa ha sido aquí cuando, en este momento, cuando Existence ha buscado ya esta zona de medio, lo que estamos viendo ahora, con Blade puseando, con Kai puseando también, y con Ark puseando, cuando ha hecho daño al equipo de KPI, porque no se veían cómodos. No se veían cómodos en ese tipo de defensas. Pero claro, el problema que hay es que luego ha hecho muchísimo daño Mopoz por el conector. Mopoz ha conseguido todo el rato la kill de Soccer o la kill de Arki cuando iba al conector. Cuando han querido pushearlo por parte de Existence, sí, siempre se han encontrado con un Mopoz que les ganaba la tostada. Por eso después no lo han tomado más. El problema que había con Existence es que planteaban una defensa con tres jugadores, la zona de larga la perdían porque son dos jugadores en el conector, tienes que cubrirles por la zona de baños. ¿Qué pasaba? Que Mopoz conseguía una kill en baños, conseguía una kill en conector, por lo tanto el jugador que está defendiendo baños tiene que ir a apoyar al otro jugador que hay en conector. Y en ese transcurso se moría el jugador que hacía la kill Mopoz y automáticamente otra kill que conseguía Mason o Dragunov porque le estaban buscando al jugador que rotaba de baños. Y se quedaba todo el rato Arki solo en el conector contra cuatro jugadores. Pues Arki es bueno, pero tampoco puede matar a cuatro tíos. Blade siempre muy rápido en los apoyos, Blade siempre llegando por la espalda, ha sido el que ha limpiado la zona de conector, el que ha conseguido holdear mejor la zona de corta de B, ha aguantado bastante bien la zona de B, nunca les ha intentado que el equipo de KPI no gane la zona de aguas, lo que pasa es que cuando hacían un execute en B, lo que comentábamos, tira el humo Existence para que no puedan pusear esa zona de corta, se aprovechan de eso el equipo de KPI, tiran un humo en la zona de construcción, se cuelan y limpian aguas. Exactamente, cuando porque pasan empezado de humo en humo, exacto, y luego se meten para aguas y se encuentran además con que flashes, le entran desde barriles y le, sí, entran desde el otro lado, entonces le hacen la pinza al jugador que tiene en aguas y, sí, lo limpian rápido. Exacto. Ha habido un momento en el que el equipo de Existence ha decidido no usar esos humos, ha decidido utilizar molotovs, y es cuando el equipo de KPI le ha costado más entrar en la bomba de B. Sí. Pero lo que pasa es que tienes a Mopoz, tienes a Donkey, que estaban haciendo siempre dos kills por ojo, siempre. Entraban y era la kill del jugador que estaba en la zona de barriles y siempre intentaban llevar al jugador que llegaba de apoyo, que era Kairi. Lo ha hecho muy bien el equipo. Estaba arriba en sniper, ese, sí, caía también. Caía instantáneo. Y lo ha hecho muy bien el equipo de KPI. Y es lo que comentábamos, lo ves, te aparece por aquí Mopoz y siempre se llevaba al jugador que estaba arriba, da igual que fuese es que pistolas. Vaya balas da con la Deagle también, que eso también es... Y todo el rato en conector conseguía una kill o dos. ¿Esto qué hace? Que se descompense la defensa de arriba y puede hacer muchísimo daño. Es un poco lo que ha hecho todo el rato el equipo de KPI. Y luego en la defensa hemos visto que Mason ha sido amo y señor de la zona de baños, muy estilo Simple, muy estilo Navi, él solo jugando en esa zona de baños. Cambian un poco los papeles porque en Navi lo que tenemos es a Guardian defendiendo esa zona de larga, en este caso es a Dragunov, salvando las distancias evidentemente, y jugando en baños tenemos a Simple y en este caso tenemos a Mason. Y hacen un poco ese mismo juego y hasta que han detectado las posiciones de Mason han tardado muchísimo en darse cuenta el equipo de Existence de lo que estaban haciendo. Luego el problema que tienes es que cuando muere Mason tienes otro playmaker que es Mopoz, que está normalmente también apoyando la bomba de A o la bomba de B dependiendo de lo que necesiten o en el conector. Es un poco, por así decirlo, el apoyo de este mapa, por así decirlo, que es el comodín. Si lo necesitan en B va B, si lo necesitan en A conector va a conector, si lo necesitan en A para hacer el bus van a A. Entonces, ¿qué pasa? Que se te muere Mason y automáticamente tienes a un jugador de un perfil muy parecido, porque recordamos que Mason es el hombre de las mil caras, juega de cualquier manera, te juega de lurker, te juega de entry,
te juega, lo ves aquí haciendo de entry, le ves luego jugando. Y además unos catches tremendos, claro. Entrenando muy rápido, muy sobrio. Le ves jugando de support, le ves jugando de mil maneras al jugador de KPI. Mm-hmm. A mí se le puedes ver hacer cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Es muy impredecible. Cuando juegan Baños no sabes cómo te va a jugar. Te puede jugar con un perfil muy agresivo, con un perfil muy pasivo. Estaba siendo muy, muy pasivo, esperando detrás de los humos, y Mopov justo tiene eso, que también juega de esa forma. Entonces, cuando moría Mason, entraba Mopov en ese rol y seguía haciendo mucho daño a Xistes porque se despreocupaban por completo de la zona de Baños. Porque además cumplen esa misma función, sí. Pero lo hacen de forma diferente. Sí. Entonces, claro, no sabes si te asoma uno o el otro también. Sí. Es decir, que no sabes qué estilo de juego te van a jugar, por lo tanto es muy complicado aguantar una zona donde no sabes, donde tienes a dos tíos que te pueden hacer lo mismo de forma diferente. Exacto, y sobre todo que el mapa, por así decirlo, la zona caliente ha sido conector y la zona de Baños es donde KPI ha sido mejor que Existence, tanto de Terror como de CT. Sí. Y por eso Existence no ha podido ganar, porque no ha tenido control del mapa. Han jugado muy atrás todo el rato, de CT con mucho miedo. Cuando han sido agresivos, les ha salido bien las dos rondas. Han metido tres rondas de CT, si mal no recuerdo. Cuatro. Han metido pipas y tres rondas más. No, han llegado a meter, ha sido 10-5. 10-5. Pues las cuatro. Han metido primero cuatro dos, rondas. Y cuatro luego rondas. Han metido tres más del tirón. Claro. Lo que pasa es que si te fijas, tal y como han jugado, y una cosa que nos comentaba Musa cuando estábamos en la CIEM, no recuerdo cuál de ellas fue, que era que muchas veces tú lo que haces es atacaron A muchas veces al inicio, si te fijas, estuvieron apretando bastante en A, atacando por larga, atacando por Baños, aprovechándose. Hasta que no metió dos rondas seguidas Existence por A, fue cuando de golpe cambió KPI, dice, ya te acostumbro a atacarte A, de golpe, sí. ¿Qué hago? Te ataco. Eso le hace mucho, muchos equipos. Y le salió bien porque, claro, te descompensa directamente todo tu sistema de defensa, que dices, vale, me están atacando A, replanteo la defensa. Y en ese momento, no han sido pam, ataques a otro lado. Realmente no han sido ataques a, han sido ataques a Baños, a esa posición, sí, de Baños. Sí, exactamente. Y existen esas cuando han querido comitear y llevarse esas tres rondas de las que estaba hablando yo, que son las tres agresivas que han hecho en esa zona de fuente, que le han salido bien. Uh-huh. Pero es lo que hablamos, que KPI ha pasado a jugar un poco más pasivo, más rollo SK, más atrás, jugando desde Playground. Tomando esperando las posiciones más poco a poco. Exacto. Y siempre puseando la zona de conector para Isabe. Y es lo que ha descompensado por completo a Existence. El problema es que el mapa de Overpass, necesitas ganar la zona de Baño si quieres atacar A. Si quieres atacar la zona de B, necesitas el conector y la zona de Aguas. Y en las disputas siempre las ha ganado el equipo de KPI. Siempre. Y aparte, Existence, si te fijabas, que estaba defendiendo muy atrás, tenían Baños, conector, y luego aparte también tenían Aguas. Entonces podían atacar A o B sin ningún tipo de info por ninguno de los lados. Claro. Porque el busteo de Aguas no lo hemos hecho, visto. No, pero ninguno de los dos equipos. Pero la diferencia que hay es que KPI te está vendiendo el conector y de repente tienes a un tío que está saltando que sales o Don Q para darte esa info. Y estamos viendo las estas. Mason, 122,9 de daño por ronda. Es que bestia. Una bestia, ha sido una bestia. Luego le sigue Donkey con 94, Mopov con 92, 84 para Alex y Dragunov, que lo hemos visto un poco. No ha habido trabajo porque Existence no ha planteado rondas por la zona de larga. Entonces, claro, en defensa no ha habido trabajo para Drago, y Drago es un jugador que sale en CT, no sale en Terror. Uh-huh. Y luego por parte de Existence, digamos que el que más ha sido Kairi con ese 76,1, 74,7, pero bueno, digamos que ha pasado, sí, un poco los dos jugadores, que han hecho más daño en las filas del equipo de Existence han sido tanto Kairi con la ronda de pistolas y un par de rondas con el M41S limpiando esa zona de fuente, que le ha salido bastante bien, y sobre todo Shocker, Shocker y Blade, que son los encargados de matar a Mason, que han hecho muchísimo daño. Blade en las rotaciones, vuelvo a decirlo, a mí me encanta cómo juega el jugador vasco. Llega de una rotación y se caen tres jugadores. Llega de una rotación, se caen dos jugadores. Te gana la zona de conector él solo, cuando hay dos jugadores de KPI defendiéndotela. Juega muy bien. Es que tiene muy buenos timings, aparece justo en el momento en el que toca, se aprovecha de los humos propios que han tirado para poder tomar las posiciones, es muy inteligente y la verdad es que abusa mucho, ya no solo de la utilidad de los rivales, porque es curioso porque él llega siempre cuando antes de que se acaben los humos del rival y aprovecha muy bien la utilidad del rival para poder hacer sus plays junto con lo que lleva él, obviamente. Pero bueno, al final lo que hemos visto es que Map Control ha ganado el equipo de KPI, lo cual se ha reflejado en stats y en el marcador. Uh-huh. KPI ha tenido el control de Baños todo el rato, ha tenido todo el rato el control de conector, todo el rato ha tenido el conector y corta. Por lo tanto, Eterro ha hecho lo que ha querido, ha atacado en A o ha atacado en B o ha atacado desde Baños a la zona de Forest o ha hecho lo que ha querido o ha hecho un fake o se ha metido por la zona de conector para ir a B. Y Existence, atacando, no ha tenido el control de casi ninguna zona porque se la estaba disputando todo el rato en segunda instancia Mason. Puseando esa zona de Baños, una vez que ya habían tomado con utilidad posiciones más safe, cercanas a la bomba de A, y la zona de B, realmente lo que estaban haciendo es que la holdeaban entre Don Q y Alex, siempre con información en ese salto en maderas, uh-huh, y siempre con la play de que no gane en la zona de Aguas, porque desde Aguas puedes hacer un retake perfecto a la zona de la bomba de B. Exacto. Tiras un molotov en punto, sacas a los jugadores y les matas. Como detalle, cuando estaban haciendo la presión por parte de Existence dentro de la zona de fuente, cuando intentaban presionar fuente, sí, intentaban presionar por larga, de CT, una de las cosas que también se ha visto mucho y que de lo que también se ha valido KPI
es que cada vez que intentaban tirar, intentaban tomar toda esa posición, gastaban bastante utilidad. Claro. Entonces, al gastar esa utilidad... Es obligatorio. Es decir, estaban gastando más utilidad de ellos de la que luego les obligaban para retomarlo. El porque problema... lo retomaban, es decir, te tiraban para atrás prácticamente solos. El problema que hay es que cuando tú quieres salir de Baños, que es posición CT todavía en este mapa de Overpass, te vas a la posición de fuente. La posición de fuente es Terro. Cuando tú eres CT y te expones en posiciones que son ajenas a tu defensa, estás muy expuesto. Demasiado expuesto. Tienes que tirar algo para que... Tienes que tirar utilidad. Que sea tuyo. Y el problema es que estás obligatorio a llevarte siempre un tradekill favorable, un rekill favorable. Siempre que pongas a tres jugadores, tienes que matar a tres jugadores enemigos y que se te quede uno vivo. Como se te queda en igualdad, te termina ganando el Terro. Ha habido una ronda que lo ha hecho bien Existence, que ha puesto un 2-1. Al final se ha quedado un 2-1. Pero ha habido otra... Se ha quedado un tío solo, si no recuerdo mal. Que le ha matado Flipping y cuando plantaban el humo. Exactamente. Y luego ha habido otra ronda que lo han hecho bastante bien, pero Mopoz ha hecho mucho daño por conector y ha puesto un 2-2. Y también se la han llevado porque Blade ha estado muy bien y ha conseguido la kill cuando rotaba desde B. Uh-huh. Pero lo que estás obligado es a intentar siempre quedarte con un jugador vivo de ese challenge que has buscado al terrorista. Porque si no, le estás dando ventaja al terror, porque ya sabemos que a igualdad numérica el terrorista tiene mejor posibilidades de llevarse el mapa, por el mero hecho de que siendo CT tú tienes que dejar de cubrir zonas para poder defenderte, y el terror no, el terror se juntan y van a un sitio, y siempre te van a hacer un 2-1, un 3-1, un 3-2. Y aparte de la cosa, que tienes que rentabilizar todo el coste de haber gastado toda la utilidad, de haber intentado tomar esa zona, no puedes decir, bueno, pues hemos quedado en tablas. Dices, bueno, en tablas, pero te has gastado la mitad de lo que tienes. Pero bueno, nosotros nos vamos a una mini pausa y volvemos con el siguiente partido. Hasta ahora. Hasta ahora.